Fue una decisión errada. No hay excusa posible, pero yo no estaba ahí. Les digo esto basado en lo que sabemos. Creemos que debieron ingresar tan rápido como fuera posible. Steve Macro, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, se refiere a la decisión tomada por el comandante de la policía del Distrito Escolar de Uvalde, quien determinó erróneamente que el atacante, Salvador Ramos, no era un peligro para los niños. El comandante encargado pensó que el sujeto estaba atrincherado y que en ese momento no había más niños en riesgo. Obviamente, basándonos en la información que tenemos ahora, había niños en el aula que estaban en riesgo. De hecho, todavía era una situación de atacante activo y no un sujeto que se había atrincherado. Dicha decisión en su momento causó la desesperación de los padres de familia, quienes desde la calle fueron testigos de la falta de acción de los equipos especiales. Candy Esparza habló con La Voz de América tras estas revelaciones. Se hubieran metido como quiera, porque ellos están aquí para proteger y servir, y no hicieron eso. Y al enterarse de que el oficial asignado a esta escuela no estaba, agregó: yo, en mi opinión, si yo fuera policía, pues yo sí me hubiera arriesgado mi vida para proteger a esos niños. Ramiro Ramírez, residente cerca de la escuela, también se lamentó. Que no debía haber pasado lo que pasó. Pero Dios es muy grande. Los niños están en el heavens. Celia Mendoza, Voz de América, Uvalde, Texas.